olvida que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones. Para invitados, tengo un documental que viene por ahí, que cuando ustedes sepan de quién es, van a arrancar para que acompañen. Pero mientras tanto, yo sé que no quieren oírme hablar, yo sé que no quieren que estén, lo que quieren ver son las modelos. Stephanie, que venga por ahí. Ah, la vuelta, la vuelta. Como tres vueltas. Vaya, sabes que estamos en el restaurante Nedor, ¿verdad? Aquí un ambiente súper rico, me encanta aquí. Ya usted sabe cómo es eso. Vamos a tener aquí tremendo programazo. Hay unos invitados bien importantes. Miren la musiquita que le traes aquí. Me siento como cuando me bajo del crucero. Así me siento. Con Marcano, así que yo te sabe. Una bailarina. Ave María. Vaya por ahí para abajo y tráigame a la Paulín. Ay, Dios mío. Mire eso, Marcano, que viene por ahí. Eso se llama la tormenta. ¡Ay, Dios mío, sí, señores! ¡Paulín, ¿dónde está? ¡Que no la veo! Ay, ¡una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡Ay, Dios mío, señor amado! ¡Si ella vino a tropical! ¡Marcano, nos vamos! Ya, estoy aquí saludando a toda la gente de Junco. ¡Una bulla a toda la gente de Humacao! ¡Mira, por ahí está Jesús escapadito! Estoy aquí en el tenedor, ya probé una picadera espectacular. Dios, tenemos Dios, música, tenemos entrevistas. Usted no se puede mover aquí desde Somos o No Somos, desde Junco. Así, sí, papá, yo te sabe cómo es eso. Vaya para allá, para los files. Para los files, vaya para allá, vaya para allá. Ay, Dios mío, espera, búscame a José. ¿Dónde está José? Espera, ¿qué pasa? Tú sabes, aquí, mira, en el terreno. Somos o No Somos, estamos en el tenedor. Mira, me comí unos camaroncitos. Vaya, sepa ya que están comiendo y esto no empezó, hombre. Usted no se me va de ahí, que este grupo es increíble. Esto no empezó y ellos se están jaltando y comiendo. Quédese ahí sentado, busque el postón. Recuerda que estamos desde el tenedor, que mire, venimos con la musiquita porque esto es Somos o No Somos, Corillo. Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pond, tu mejor casa de empeño y punto, aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-6148. Mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, herramienta,
computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD. Muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Cagua. ¡Échale, papá! Mira lo nuevo que hacen estos productos de Ford Escarchar de Crosco. Como deje ese carro y se la deja caer. Mire esa lavaza. Mire ese modelo. El Ford Escarchar de pronto se la deja caer. ¿Y de qué manera? Ahí estamos lavando ese carrito para que, mira, ya usted sabe, le saque el sucio difícil. El Ford Escarchar brilla tu carro y te lo deja como de fábrica. También tenemos para las gomas, ya usted sabe, para sacarle esos chollín que se le mete en la carretera. Vuelvo y te digo, el modelo no está incluido. La manguera la cogió presta de casa, sirve hasta para el motor, que te lo deja, mira, a nivel de nuevo, a nivel de acabadito de hacer. Después le escarquear de Crosco, un producto cerca de ti. Tenemos T-Greaser, tenemos el Champú Shine para dejar ese carro, el Tire Shine, que es el que te brilla la goma, viene ahora en aerosol, óigame, y el papá de la casa, después le escarquear de Crosco, como de fábrica, papá. Échale, papá, que rápido continuamos con Somos o No Somos. Estamos aquí dentro de Junco, restaurante El Tenedor. Este es el área de Bristol. Yo te estaba dejándose la caer la primera sesión después de ese intro. Vamos al mambo. Que te tengo un tema. Señoras y señores, atiéndame bien, enfoque aquí. Los legisladores están con una lloradera interna, externa, paulativa. No pueden vivir con $73,000 al año, señor. A la verdad que esto es una falta de respeto. Yo no puedo concientizar cómo estudiaron, cómo llegaron ahí. Porque hay algunos que ni se merecen estar ahí, que no saben ni inglés, que no están ni preparados. Aunque las leyes dicen que lo único que tienen que saber es leer y escribir para tú ser legislador. Pero es una colma muy abusiva de que tú vayas a la televisión, vayas a un programa de radio, hablar que con $73,000 no puedes vivir y que tuviste que hacer el ajuste de una guagua bonita, cambiarle una barata y de que si lo sirve en el colegio, pues meterla a la escuela pública. Esa es cuestión de razón de vida de cada persona. Como legislador lo que se tienen que preocupar es por cómo hacer las leyes que estén bien, cómo hacer las leyes que valgan y bregar por un país mejor. Y eso es sin contar los jefes de agencia, que hay jefes de agencia que se ganan más que un legislador, que a su vez los asesores del jefe de agencia y del legislador se ganan un montón más. Y cuando tú sumas todos esos sueldos, esa es una de las cosas, el por qué el Puerto Rico de hoy en día pasa las cosas en que pasan y la desventaja en los sueldos. Yo entiendo que el señor gobernador tiene que dar un paro a esto y la gente que quiera trabajar está donde tiene que trabajar. La gente que se los quiera ganar por debajo de la mesa, que busquen dónde acomodarse y cómo ganárselo. Pero no podemos oprimir un pueblo, subir un agua, subir una luz, subir la leche y subir un pan, mientras hay otros allá arriba de cuello blanco que ni están preparados y se están ganando el dinero tan fácilmente. Hay que trabajar en eso. Usted no se mueva de ahí, que esto Somos o No Somos aquí con Tato Hernández, y por ahí viene muchas cosas más. Tremendo programa desde el restaurante El Tenedor aquí en Junco, ya usted sabe. Échale, papá, que continuamos con más de Somos o No Somos, y te presento mi nueva línea de accesorios para tu carro, Momo. Sí, ¿te acuerdas? Aquella que vino hace años con los aros, ahora viene con accesorios para los carros. Mira, tengo aquí el cover del guía para tu vehículo universal. Le sirve a todo tipo de vehículos. Lo hay en gris, lo tengo en negro. Tengo cover para los asientos. Esto es universal. Esto le sirve hasta los 4x4. Las alfombras Momo para que tu carro se vea chuchi. Oye, también para todo tipo de carro universal. Tengo un montón de productos. Visita mi página de internet www.somosnosomos.tv, como también me puedes llamar al número en pantalla para que veas toda la variedad de accesorios que tengo, entre lo que es Momo, Wiper, mira, y hasta los pilitos para el olor del carro. Usted no se mueva de ahí, que nosotros vamos a continuar con mucho más de Somos o No Somos. Nos encontramos aquí en Vega Baja, en Amos Autopieza, piezas originales y original, la número uno en piezas aquí en Vega Baja. A nivel de original lo tenemos, mira, tú puedes encontrar la Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai, Mazda, todas las piezas original, y también tenemos reemplazo. Nos puedes conseguir en el 855-8833, así que viene para Vega Baja, Amos Autopieza, el número uno en piezas original. Lo demás es parking.
Nos encontramos en Manatí, en tu nueva tienda que ya abrió sus puertas 4x4, mira, pa'l monte. Óyeme, esto es en Los Altos de AgroZone frente a Walmart en Manatí. Tú nos puedes conseguir en el teléfono 884-8938. Tenemos de todo accesorio para el monte. Corre seguro con nosotros cuando vayas pa'l monte. ¿Con quién? Con pa'l monte 4x4. Mira, tenemos piezas Dynamas, Rancho, Crown, Smithyville, Jeep, Crown, R&B, Body Armor, Hitty Life, Fox y TeraFresh, papá, aquí en tu tienda Palmonte 4x4. Seguro cuando vayas Palmonte, corres con nosotros, Palmonte 4x4. Te habla Stephanie Maldonado, estás viendo Somos o No Somos por Punto 2. No te muevas de ahí. Échale, que continuamos con más de Somos o No Somos desde aquí el restaurante El Tenedor. Estoy explayadito aquí en esta salita. Tengo una súper entrevista, pero antes que nada, miren quién está aquí, la Stephanie, mi amor. Somos aquí compartiendo ambiente familiar. De verdad, está súper lindo el restaurante. Subiendo para acá. Ya comió el lindo. Todavía estoy en dieta. Ella dice que está en dieta. Estoy en dieta de alcabullo, de bacalaíto, señora amado. Miren, póngase a trabajar y tráigame al próximo invitado, por favor. Ahí dando chistes y eso, oye. Acá para acá. Échele, váyale. Dios mío, corazón. Y hermanazo, deme acá la mano, ¿cómo usted está? ¿Todo bien? Bien, muy buena. Para noche. Mí es un súper placer tenerlo aquí. Usted que es hijo del señor Chamaco Ramírez. ¿Cómo usted se siente la trayectoria de su padre, lo que pasó aquí en la emisora, aquellas grabaciones que a lo mejor usted no sabía ni había oído? Para que no lo sepa, este caballero que está aquí es el hijo del gran famoso compositor y cantante El Chamaco Ramírez, que estuvo tiempo con su orquesta y también estuvo con Tommy Olivencia. Cuéntame de eso. Bueno, de la grabación que está hablando Tato, es de un tesoro escondido que estaba desaparecido. Y cuando mi padre murió, yo tenía como 12, 13 años. Así que desde esa edad yo lo dejé de escuchar. La historia de tu señor padre nace en Puerto Rico. Sí, mi padre nació en Santurce. En la parada 24, como muchos otros salseros. Ajá. Y ahí se desarrolla. ¿Qué profesión tenía él, además de músico y cantautor? No, él siempre se dedicó a la música. A la música, siempre desde pequeño. Y fue músico nato, él nació siendo músico y con esas habilidades. ¿Cómo llega él a la orquesta de Tommy Olivencia? Bueno, me dicen que la investigación que hemos hecho para el documental que estamos haciendo de la vida de él, que él era un muchachito que cantaba por las calles de Santurce y en la Central, y él era bien amigo de Caco Bastal. Vaya, el Caco Bastal. Y él iba a grabar con Caco Bastal. Caco Bastal, que era panita de Ismael Rivera. De Ismael Rivera, era el timbalero. Timbalero de Ismael. De Ismael. Entonces, pues, Tommy necesitaba un cantante y va, lo busca y logra que Chamaco Ramírez grabe con el primero antes de que grabara con Caco. Y hubo ahí una pequeña enemistad de unos meses porque él iba a grabar con Caco. Ajá. Y de repente sale grabando con Tommy, que sale la oportunidad y graban Trucutú, su primer éxito y escrito por él. Ave María. ¿Es quien no la canta esa música de Trucutú? Tremenda. Tremenda canción, el Trucutú famoso. Es escrita por él, muchos éxitos de Chamaco Ramírez son escritos por él. Ese matruco que tienes tú, David María. Háblame de este documental. Bueno, este documental lleva un proceso, estamos trabajando hace 4 años. Yo estuve esperando la oportunidad de contar la vida de mi padre por 26 años, hasta que Germán Olivera, el sonero del siglo XXI, uh-huh, mi hermano y mi compadre, lo quiero como un hermano, llega a Chicago. Conoce a Omar Torres y en una entrevista que le están haciendo a Germán Olivera, pues el entrevistador le pregunta cuáles han sido sus influencias y él le dice que Chamaco Ramírez y Héctor Lavoe. Y para ese tiempo estaba la de la historia de la salsa y el entrevistador le dice que la figura de Chamaco Ramírez lo tiene intrigado y Germán le dice
que él es amigo íntimo del hijo de Chamaco Ramírez, lo pone en contacto conmigo y yo le digo pues mis planes, lo que yo quiero hacer. Y Omar, no lo diga todavía. Vamos a una pausita. No se mueva de ahí, busque el postón, compre lo que sea, que regresamos con mucho más en esta aquí entrevista con Chamaco Ramírez Junior, papá. ¡Uy! ¡Trucu, trucu! ¿Qué tienes tú? ¡Oh! ¡Échale! Bien, mi gente, que estamos aquí en AgroZone, tu zona agrícola de todo artículo para el hogar, para la finca, para la casa. Agrícolamente, miren, tenemos mascotas, animales, pero antes que nada, tengo la herradura para mi caballito Cheo, que no se me vaya para acá, para acá. Y aquí en AgroZone usted puede conseguir de todo artículo para su finca. Mira, nosotros tenemos animales, mascotas, tenemos alimentos, suplementos, vitaminas, medicamentos, grooming y accesorios. También contamos con jardinería, abonos, herbicidas, trimmer, equipo y piezas de reparación. Tenemos también fumigación, plaguicida, insecticida, trampas, bombas, equipos y piezas. También tenemos nuestro fishing shop, carnadas naturales, carnadas artificiales, equipo de pesca y equipo marino. AgroZone, tu casa agrícola, aquí en Manatí, frente a Walmart. Nos puedes conseguir en el 884-8938. Bien, mi gente, que nos encontramos en Crazy Pond, tu mejor casa de empeño y punto aquí en Bayamón, en el sector Alhambra. Nos puedes llamar al 787-787-148. Mira, te empeñamos tu bote, tu carro, tu camper, la herramienta, computadora, el iPad, la cámara, el televisor, el plasma, el LCD. Muchachos, de todo por aquí. Pasa por acá para que siempre hables con nosotros. Si quieres empeñar o vender tu oro, pasa por aquí primero con nosotros. Crazy Pound, tu mejor casa de empeño y punto, también en Arecibo y pronto en Cagua. Bien, gente, que allá abrió su puerta y nos encontramos aquí en Megaba en Rumbo Express, formado modelo. Formado abierto 24 horas. Tenemos delivery y después de las 10 de la noche, servicarro. Y en Rumbo Express tenemos todo lo necesario para tu hogar, para tu carro, artículos de primera necesidad. Tenemos cerveza, refrescos, carne, licores, mariscos, vegetales, frutas y hasta la loto. Abierto 24 horas y después de las 10 de la noche, servicarro, mira, sí, tenemos delivery. Estamos ubicados en la urbanización Monte Carlo, en Vega Baja, frente a la Rumba Becker. Para más información, 787-638-3070. Rumba Express, tu resuelve 24 horas. Si la gente quiere que yo cante mi público, pues tengo que hacerlo porque yo me debo al público puertorriqueño. San Agustín, puerta de tierra. Chamaco Ramírez. Calle para vacilar. San Agustín, puerta de tierra. Échale, mi gente, que regresamos de la pausa. Ya te sabes, seguimos aquí en el restaurante El Tenedor. Allá la Stephanie y la Paulín se fueron para la fiesta de la fábrica. Ellas se creen que ya se mandan, pero yo sigo aquí en esta gran entrevista con Chamaco Ramírez Jr. Vamos a seguir hablando en cuanto a este gran documental. ¿Para cuándo está ready? Pues esperamos tenerlo para el primer trimestre del 2014. Ahora entre octubre y noviembre esperamos terminar la grabación, hacer la producción para que esté lista para el primer trimestre del 2014. Yo tengo aquí un póster alusivo de lo que va a ser este documental, la historia de Chamaco Ramírez. Tiene un título, ¿verdad? ¿Cómo lo van a titular? A Life Pan Kicking, Vivir Coleando, que fue el título de su último disco. Tal vez por una premonición o algo, está Chamaco Ramírez saliendo desde una tumba, en una cripta. Fue impresionante la semana pasada cuando estuviste en Z compartiendo con el Búho Loco los audios de la composición que hizo tu papá para el próximo disco, que desde la cárcel él estaba poniendo cómo quería la voz, cómo quería el montado de esos números y cómo esos números iban a correr. Y la comparación de cuando él está hablando en su voz y lo está montando a cuando sale ya pues lo que se tira al mercado, fue una cosa súper emocionante que a todo el mundo le gustó. Las redes sociales se vaciaron hablando, sintonizándose con el Búho, con la emisora, gente de Chicago, Nueva York, Connecticut, Baltimore, Maryland, toda la comunidad latina estaba ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Te da alegría eso, el saber que todas esas personas se conectaron rápido? Bueno, sí, es parte del documental esa intriga. Mi papá hace 30 años que murió, que ya no está con nosotros, pero como nosotros decimos, nosotros lo llevamos al cementerio
y depositamos allí su cuerpo, pero nunca lo enterramos. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo dejó ir. Eso es así. Y cuando hablamos del pueblo en general, el mundo entero, los conocedores de la salsa, lo tienen como uno de los más grandes exponentes. Tienen una fundación y veo unas camisas alegórica a lo que es el documental. La gente que quiera adquirir este documental o las camisas, que tiene que hacer? Bueno, para adquirir las camisas y el afiche que acabas de enseñar, tienen que visitar la página www.agusate.org y ahí van a encontrar la camisa, el afiche, y estarán haciendo una donación con la compra de la camisa y el afiche para adelantar el proyecto. Este proyecto ha sido financiado por Bolsillo Production. Bolsillo Production, sí. Y es en gran calidad. ¿Alguna firma que esté viendo este programa y se interese en ayudarte a ti para terminar este documental? ¿Dónde se puede comunicar contigo? Se puede comunicar con nosotros a 787-667-7575 o a Chamaco Ramírez Jr. @gmail.com. Eso va a salir aquí en pantalla. Usted no se mueva de ahí, que el trucutú es lo que sigue dominando y gozando. No se mueva, que esto es mucho más de Somos No Somos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Wow. Gracias. Bien, mi gente, que continuamos con más de Somos No Somos. Vámonos con mi gente de Hayosun. Ya llegaron las motoras nuevas para el mercado. Viene lo nuevo por ahí. Ya usted sabe que tenemos también la línea de freno Golben, para que ya usted sabe acabar el mercado. Lo que estaban pidiendo, Tato, la gente de Hayosun va a sacar el Fortra. Ya lo sacamos todo terreno. Llegó el primero en rojo. 4,795 Racing y con reversa. Mírate esa fotito ahí para que lo vea, papá, para que te lo disfrute en pantalla. Esto es lo mejor de Hayosun. Y viene también el negro para que te lo lleve para tu casa, para que después no digas que no lo tengo por ahí también. Quiero decirte que ya tenemos 3 tiendas a nivel de Puerto Rico. Nos puedes conseguir los dealers Hayosun tanto en Bayamón en el 787-780-1538, en San Juan 787-354-83 y en Hormiguero 787-849-4872. Hayosun para acabar en el mercado. Mira, la ST700 la tenemos en venta, llegaron las nuevas y ya tú verás las 6,5 High Performance para darle a la calle, papá, que no tiene nada que envidiarle a las demás, a buen precio y para ti y nosotros te la financiamos. Comunícate, aquí van a estar todos los números en pantalla. Y seguimos aquí por Somos o No Somos. Oye tú, ¿qué quieres rebajar? ¿Quieres tener un abdomen más tonificado? ¿O quizás moldear tu cuerpo un poquito más? Pues mira, te tengo el producto perfecto. El producto que está en pantalla, lo vendo yo, es la sensación ahora mismo en los gimnasios, fisiculturistas, modelos como yo. Así que tú decides si quieres lucir así, esbelta, flaquita, o si quieres quedarte así como estás. ¿Qué esperas? Llama ya, 478-8620. Yo misma te lo entrego personalmente, así que llama ya. Continuamos aquí desde el restaurante El Tenedor en Juncos, grabando Somos o No Somos, y hay una fiesta por allí. Estaba yo bailando, unas picaderas y Tato ya se fue. Pero estamos aquí para hablar de salud, para todas esas chicas que me escriben a través de mi página de Facebook y en la página de somosonosomos.tv. Quiero contestarle todas esas preguntitas que todas esas chicas me han hecho para ver cómo podemos resolver los problemas cotidianos con remedios naturales. Vamos a comenzar por esas manchas que a veces estamos precisamente en una fiesta y tenemos un trajecito y nos cae un poquito de vino, o tal vez se te pega un chicle porque a veces estamos en una fiesta y te sientas en una sillita y hay un chicle ahí mal puesto. Es bien fácil, usted no va a botar esa prenda. Usted lo que va a hacer es que si tiene un hielo a la mano, lo va a frotar en el área donde esté el chicle y eso va a ayudar que usted lo pueda remover. Si usted está en su casa y pues dice, pues ¿cómo voy a remover este chicle? Que el nene me pegó un chicle en el traje favorito. Usted simplemente va a doblar ese traje, lo va a colocar en una fundita plástica y lo va a poner 15 minutos en el freezer. Lo saca y el chicle va a salir. Esa es una de las preguntas que me hicieron las chicas a través de la página de somosonosomos.tv. Otra cosa que quiero decirle es que a veces nosotras nos invitan a salir y decimos, ay, se me acabó la máscara.
Yo sé que todas las chicas quieren lucir sus pestañas y sus ojos espectaculares y a veces pues no tenemos económicamente mucho dinero para estar comprando máscara, y una máscara barata te puede costar como $10. Si usted tiene una máscara, para todas esas chicas que me preguntaron, Paulín, ¿cómo hago para utilizar esa máscara que ya casi está acabada, completamente seca? Usted lo que va a hacer es que va a sacar el cepillito de la máscara, le va a echar 2 gotitas de aceite de oliva o aceite de bebé y la va a introducir de nuevo en la máscara y voilà, ya usted va a poder utilizar esa máscara. Son remedios y consejitos naturales que podemos utilizar sin gastar 5 centavos. Otra cosa, tengo un lipstick aquí. Prácticamente a veces tenemos un lipstick que nos encanta, como me estaban escribiendo las muchachas, me dicen, ay Paulín, es que ese lipstick me encanta y ya no sale, o ese lipstick se me acabó y no tengo dinero para comprarlo. Sencillo, usted lo que va a utilizar es un Q-tips, un palillito de esto que utilizamos para remover el maquillaje o para limpiar los oídos. Obviamente, usted lo que va a hacer es que si ya el lipstick está acabado como este, usted va a introducir ese Q-tips con un poquito de aceite de oliva nuevamente o un poquito de aceite de bebé y va a remover todo el lipstick que queda y se lo puede aplicar. Otra cosa, si usted tiene un lipstick que le gusta mucho y también ya se le acabó, usted puede, no lo descarte, usted simplemente con ese mismo Q-tips lo puede aplicar como blush. Así que para todas esas chicas que me siguen preguntando y escribiéndome consejitos naturales a través de nuestra página de somosonosomos.tv, también pueden accesar a mi email, me pueden escribir a paulin446@aol.com. Usted va a conseguir los consejitos y los remedios naturales que casi no cuestan. Y ya usted sabe, si quiere obtener mi crema Candy Honey, puede accesar a candyhoneybypaulin.com. Gracias. Y nos vemos la semana que viene con más consejitos naturales y que no le cuestan mucho. Llévatelos, chamba. Nos encontramos aquí en las facilidades de Belladonna Medical Wellness, aquí en la carretera número 2 de Vega Baja, donde ofrecemos servicios de consultorio médico, medical spa, masaje y estética, terapia física, y donde también se ofrecen varios servicios para que usted se mantenga en salud física y usted pueda rejuvenecer su piel. Así que si usted se quiere comunicar con nosotros en Belladonna Medical Wellness, puede llamar al 533-7520 o accesar nuestra página de internet belladonnamed.com. Así que si usted quiere lucir una piel bella y lozana y quiere mantener su peso, llame a Belladonna Medical Wellness. Viene desde aquí, desde Vega Baja, la Rumba Burger, frente al estadio Carlos Román Brull de Vega Baja. Óyeme, el rey de los hamburgues y especialidad lechón al carbón los viernes, sábado y domingo. Están abiertos desde las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde. Hay desayuno, hay almuerzo, especiales, 5 pesitos, incluye refresco. Tremenda jartera que uno está aquí. Aquí hay unos hamburgues más grandes que yo. Tú no vas a encontrar en el teléfono 855-4232. Estoy en Vega Baja, urbanización Las Flores. Aquí te espera mi pana José Bruno y atentos empleado. Viene mi gente, que estamos aquí en AgroZone, tu zona agrícola de todo artículo para el hogar, para la finca, para la casa. Agrícolamente, miren, tenemos mascotas, animales, pero antes que nada, tengo la herradura para mi caballito Cheo, que no se me vaya para acá, para acá. Y aquí en AgroZone usted puede conseguir de todo artículo para su finca. Mira, nosotros tenemos animales, mascotas, tenemos alimentos, suplementos, vitaminas, medicamentos, grooming y accesorios. También contamos con jardinería, abonos, herbicidas, trimmer, equipo y piezas de reparación. Tenemos también fumigación, plaguicida, insecticida, trampas, bombas, equipos y piezas. También tenemos nuestro fishing shop, carnadas naturales, carnadas artificiales, equipo de pesca y equipo marino. AgroZone, tu casa agrícola, aquí en Manatí, frente a Walmart. Nos puedes conseguir en el 884-8938. Dale, papá, que continuamos con más de Somos No Somos. Ya usted sabe, estaba aquí desde el restaurante El Tenedor, en Junco, ya usted sabe, zona de la 30. Óigame, vámonos con Somos Mestec, que Mestec College te anuncia que ya tiene matrícula disponible para agosto. Tú puedes estudiar hoja, latería y pintura, soldadura, mecánica racing y mecánica diesel. Tan solo tienes que llamar al 1-877-800-8033, como también puedes visitar nuestra página cibernética www.mectec.edu para que te matricules con nosotros. Visítanos para que veas por qué somos mucho más que mecánica. Y hablando de Mestec College, te invitamos y vamos a estar allí con las cámaras de Somos o No Somos para el Dragmanía 2013 en la pista de Orlando, Orlando Speedway. 6 potentes categorías, los carros de la escudería Mestec van a estar allí. Va a estar el Loquito Killer, Don Omar el Mr. President, va a estar el Rafaelito, va a estar el Cobalt, que se la van a dejar caer,
y de qué manera, papá, para que después no diga que no te lo dije. Así que mucha oración que vamos a estar presentando, tienes que estar pendiente. Nos puedes también visitar a nuestra página de internet www.somosonosomos.tv y en nuestras redes sociales, Tato Hernández en el Facebook, como Tato 13 en Twitter, donde vamos a estar posteando las más cosas más importantes que van a estar pasando en este gran evento. No te lo puedes perder. Orlando va a temblar, y de qué manera, la categoría de los Sport Compact, eso va a temblar. Los carros más rápidos de la nación van a estar allí. Ya dijeron presente y están todos confirmados. Tienes que estar pendiente a este gran evento y lo vamos a cubrir por aquí. Pues ya tú sabes, somos o no somos, no te muevas de ahí. Recuérdate comprar nuestro calendario de las pizarritas Ceci, que estos 6 meses están, si los 6 meses primero estaban bonitas, imagínate estos 6 meses que quedan. No te muevas de ahí, que continuemos con más de Somos o no somos. Desde aquí, desde el tenedor, papá, ya tengo hambre. MEGTEC es facilidades de primera. MEGTEC es equipos de última tecnología. MEGTEC es educación completa. MEGTEC es solo para ganadores. Recuerda que MEGTEC College es teoría y práctica, la fórmula del éxito. Échale, papá, para que veas mi línea Momo. Óyeme, tenemos el cover de los guías, tenemos las alfombras, tenemos los covers universales para los asientos de tu carro, cualquier marca, cualquier estilo. Mire, mi pana, hasta los 4x4. Y te voy a enseñar una foto, los nuevos productos que estoy trayendo. Óyeme, hay wiper, hay pinito para los carros, hay una variedad de productos para la limpieza de tu carro que tú los tienes que ver. Te voy a enseñar unas ilustraciones, cómo puedes decorar tu tienda con esta línea de productos Momo. Usted no se me olvide, que continuamos con mucho más de Somos no somos. Nos encontramos aquí en Vega Baja, en Amos Autopieza, piezas originales y original, la número uno en piezas aquí en Vega Baja. A nivel de original lo tenemos, mira, tú puedes encontrar la Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai, Mazda, todas las piezas original, y también tenemos reemplazo. Nos puedes conseguir en el 855-8833. Así que viene para Vega Baja, Amos Autopieza, el número uno en piezas original. Lo demás es parking. Bien, mi gente, que continuamos con más de Somos No Somos. Vámonos con mi gente de Hyosun. Ya llegaron las motoras nuevas para el mercado. Viene lo nuevo por ahí. Ya usted sabe que tenemos también la línea de freno Golben, para que ya usted sabe acabar el mercado. Lo que estaban pidiendo, Tato, la gente de Hyosun va a sacar el Fortra. Ya lo sacamos todo terreno. Llegó el primero en rojo, 4,795 Racing y con reversa. Mírate esa fotito ahí para que lo vea, papá, para que te lo disfrute en pantalla. Esto es lo mejor de Hyosun. Y viene también el negro para que te lo lleve para tu casa, para que después no digas que no lo tengo por ahí. También quiero decirte que ya tenemos 3 tiendas a nivel de Puerto Rico. Nos puedes conseguir los dealers Hyosun tanto en Bayamón en el 787-780-1538, en San Juan 787-354-83 y en Hormiguero 787-849-4872. Hyosun para acabar en el mercado. Mira, la ST700 la tenemos en venta, llegaron las nuevas y ya tú verás las 6,5 High Performance para darle a la calle, papá, que no tiene nada que envidiarle a las demás, a buen precio y para ti y nosotros te la financiamos. Comunícate, aquí van a estar todos los números en pantalla. Quiere que encontremos con más de Somos No Somos, y nos encontramos aquí, oiga, la ciudad mía preferida, Ciara. Me encuentro aquí con el honorable alcalde, que nos va a estar hablando del evento que viene por ahí, el agua dulce. Mucha gente se creía que este evento no venía. Caballero, la mesa está servida, amárrate los pantalones. Domingo 4 de agosto, Ciales va a temblar, ¿y de qué manera? Dígame, alcalde. Sí, Tato, bienvenido aquí a nuestro pueblo de Ciales. Y para que todos sepan, este próximo domingo 4 de agosto, el evento del Mockbox, la edición número 28 del Festival de Agua Dulce, va a estar dándose efectuándose aquí en nuestro municipio. Y como ya saben, todos los cialeños y también todos los puertorriqueños invitados aquí a este nuestro gran evento. Eso es así, mire, esto es la entrada gratis. Usted llegue temprano, amájase a cualquier orilla. Para acá vienen máquinas que no sabemos ni dónde las vamos a poner. Van a venir unos ajites. Tengo unos cuantos por ahí que dicen que van a mandar ajite a otros. Si ya le va a temblar y de qué manera. Pero si el 28 es bueno, el del año que viene, el 29, va a ser mejor.
Pero si ese va a ser mejor, dígame algo del 30. El 30 tenemos una grande sorpresa, así que vamos a tener mayores premiaciones, así que estamos esperando ese gran evento del 30, preparándonos ahora en el número 28. Importante que todos los puertorriqueños y cialeños estén acá ese día. Sepan que esto no ha muerto. Aquellos changos que estaban diciendo, ¡ay, que el agua dulce no va! Por favor, amárrense en las tenis. Está más vivo que nunca. Tengo un pajarito por ahí que me dijo algo, jefe, venga para que usted. Él también es de los 4x4. Identifíquese y dígame, ¿cuánto chaucha va a haber para el 30 nada más? Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Ricky Montes, estoy del comité organizador aquí del Motbog de Agua Dulce. Para el 30, amárrense en los cinturones, venimos con una premiación de 30,000. No son 20, son 30. 30 aniversario, 30,000 en premiación aquí en la capital de 4x4, Ciales, Puerto Rico. Así que amárrense en los cinturones, pero también tengan en consideración que se van a estar exigiendo más normas de seguridad en los eventos. Así, porque sabemos que hay estos carros están volando. Me dicen que el alcalde tiene un jeep por ahí preparado para macetear a Edwin Colón, el dueño MST, que todo el mundo siempre le gana. ¿Es así? Eso es así, estamos trabajando, los muchachos ya me están entrenando, porque tú sabes cómo es la fiebre se pega. Y es importante también señalar que este evento, la edición número 28, cuenta con $20,000 en premiación. Por eso es importante, desde temprano, bien tempranito en la mañana, desde las 5 de la mañana, los vamos a estar esperando aquí para que, como bien dijo Tato, busquen su rinconcito, pongan su sombrilla y a disfrutar de este gran evento del 28 edición del Festival de Agua Dulce en el Enduro Motbog 4x4 en Ciales, la capital del 4x4. Eso es así, papá, la mesa está servida, 4x4, Ciales la capital, no hay para más. El que se lo quiera perder, I'm sorry for you, my Lola, llévatelo, que este somos, no somos. Stephanie Maldonado, estás viendo Somos o No Somos por Punto 2. No te muevas de ahí. Bueno, Corillo, estamos viendo Somos o No Somos. Yo soy Javier Carballido. Saludos a mi gente que sintoniza Somos o No Somos aquí el departamento de ritmo. Yo soy Pain Digital. Audi. Tú sabes, Somos o No Somos, DDR en la casa. Yeah. Estoy disponible para ti cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Bueno, pues voy para México. Llévatelo, chamba, y continuamos aquí con Ricky Bandera. ¿Te guste o no te guste? Échale, papá, que continuamos con más de la ciudad. Vámonos con los deportes, que estamos aquí en Somos o No Somos. Estamos en el restaurante El Tenedor, en Junco, pasándola súper bien, cerquita de unos salones donde hay tremenda actividad. Pero estoy aquí con dos grandes prospectos jóvenes. Mira, esto lo que tiene son 15 y 16 años. Le meten mano al soccer. Mira este, la camisa del Barça. El otro no me gusta mucho porque tiene la camisa de los merengues. Este es Luis Ramírez y Juan C. Ramírez, son hermanitos. Y ustedes no saben una cosa, que estos dos muchachitos son nietos de esa gran gloria de la música, el Chamaco Ramírez, papá. Pero ¿qué te hacen aquí? Están conmigo porque nos vienen a hablar. Ellos tienen una fundación de fútbol para buscar unos fondos para promoverlos a ellos, porque en Estados Unidos está muy interesado en ellos. ¿Qué mejor que ellos para que nos den una charlita? ¿Cómo es este movimiento de que ustedes van afuera y unas cuantas instituciones pendientes a ustedes? Bueno, mi papá fue segundo de guerra allá afuera. ¿Como un scouting y eso? Bueno, fue directo, un profe para una escuela específica, para que son especializadas en el fútbol. Y pues, fue, llevó los profes a cada escuela, nos dio la facilidad y todo eso, muy bueno. Y mi papá llegó a Puerto Rico y empezó a recibir emails de las escuelas que están interesados en nosotros. Están interesadas en nosotros. Y así fue como nos fueron viendo. Había unos videos, unos profiles
pero ustedes juegan muy bien porque yo sé de ustedes dos, los he oído mencionar, son de los jugadores más destacados aquí y con 15, 16 años ya están jugando con los grandes de 20. Este de la camiseta blanca, que tiene la camiseta del merengue, es el Juanci, este es uno de los prospectos más cotizados aquí. Háblame de tu habilidad y el equipo interesado en ti. Bueno, yo empecé a jugar cuando tenía 7 años, ahí descubrieron que podía jugar al fútbol. Y empecé como defensa izquierdo, pero mientras fui creciendo, pues me fueron variando en posiciones como central, defensa derecho, y así he ido. Y de escuelas interesadas, pues nos han llamado de Schultz Academy, de IMG, del Club Deportivo McAllister en Argentina, y así, de Coral Glades también. Y así, esas son las escuelas que han... Eso es para que ustedes vean. Aquí va a salir los números de su fundación y van a salir los números en pantalla. Información de lo que ellos están haciendo y trabajando con su fundación para buscar unas ayudas para, mira, llevarlos para allá, porque allá hay genuino interés. Aquí en Puerto Rico, con la gran habilidad que tiene, pero a veces viene el hijito de aquel y ya usted sabe cómo eso. Pero ustedes practiquen bien. Jueguen fuerte, que tienen la habilidad. Y allá arriba, cuando estén becados y todo, quédense por allá. Para cuando los lleven para acá, para el equipo nacional, díganle, estaremos bregando con eso. Deja ver si voy para Argentina o si voy para Brasil. Y eso, pero hablando de todo, les voy a hacer una pregunta como jóvenes. Por ahí viene la Copa 2014 en Brasil. Usted, tú primero que tiene el micrófono, ¿a quién le va? Yo le voy a Portugal. A Portugal. Y usted, pásale su micrófono a su hermano, ¿a quién le va? Yo voy a España. Ya, este le va a España, el otro a Portugal, ninguno le va a Brasil como yo. Ay, Dios mío, mira, llévate lo que este somos, lo somos. No pegué una con ellos, papi. Viene gente que allá abrió su puerta y nos encontramos aquí en Megaba en Rumbo Express, formado modelo, formado abierto 24 horas. Tenemos de libre y después de las 10 de la noche, Servicarro. Y en Rumbo Express tenemos todo lo necesario para tu hogar, para tu carro, artículo de primera necesidad. Tenemos cerveza, refrescos, carnes, licores, mariscos, vegetales, frutas y hasta la loto. Abierto 24 horas y después de las 10 de la noche, Servicarro, mira, sí. Tenemos delivery, estamos ubicados en la urbanización Monte Carlo en Vega Baja, frente a la Rumba Becker. Para más información, 787-638-3070. Rumba Express, tú resuelves 24 horas. Hola, te saluda Paulín Crespo. ¿Tienes estrías, celulitis? Ya ese problema lo puedes eliminar utilizando mi Candy Honey Strop y también mi Black Honey. Lo puedes conseguir en el 787-415-0993. Y para todas esas chicas, ya está disponible mi nueva tienda por internet. Puedes accesar www.candyhoneybypaulin.com. Ahí tengo trajes, zapatos, mahones, especialmente mis dos cremas. Una que ayuda a atenuar las estrías y la otra que ayuda a eliminar las celulitis. Así que si quieres lucir bella, espectacular, a un precio módico, puedes accesar www.candyhoneybypaulin.com. Así que te espero. Un enfermero te da la mano cuando las tuyas no pueden. Te brinda ternura cuando hace falta, cuando estás herido, cuando no tienes fuerzas, cuando lo necesitas. Un profesional en todo momento. Un especialista de la salud que siempre te dice presente. Ven y estudia tu grado asociado en enfermería en MedTech College, donde se te brindan las herramientas y el conocimiento para lograr cambios en el mundo. Ándale, papá, que continuemos con más de Somos los Somos. Ahora vamos al tema serio. Estamos aquí, ya usted sabe, en la Cava de los Vinos. Restaurante El Tenedor, El Junco. Estos vinitos y este ambiente, ¿eh? Dios mío, ábrase una copita por ahí. Me encuentro con mi amiga, la licenciada de psicología, oígame, Keila Ortiz. ¿Qué tema me tienes para esta noche? El divorcio. Ay, el divorcio, Dios querido. Qué mucho eso abunda en nuestro Puerto Rico. ¿A qué tú le atribuyes eso? El divorcio tiene diversas razones. Desde una infidelidad hasta un propósito mayor como la cárcel, etcétera. Pero fíjate, en Puerto Rico, siendo una islita tan pequeña, pero de 4 y pico millones de habitantes, el divorcio es un tema que yo creo que más son los divorciados que los casados, ¿verdad? Bueno, depende de la tasa. La tasa va entre un 75 a un 80%. Ándale. Bueno, yo pienso que el divorcio no es el problema en realidad. Mas, sin embargo, las cosas que se suscitan, la problemática, los inconvenientes dentro del matrimonio, es lo que entonces hace
que tengamos unos problemas, ¿no? Tanto en la vida familiar como en los hijos y demás. Incluso hay científicos e investigadores que catalogan el divorcio como el segundo proceso más estresante de los adultos en la vida adulta. Ahora mismo en Puerto Rico, dado el grave de problema en cuanto a la economía que tenemos, ¿crees tú que sea una tangente fuerte para lo que es el divorcio entre que pareja, papá o mamá, o pareja hombre-mujer, pues a veces deciden separarse? Bueno, en cuanto a economía, si eso es lo que habías mencionado, es un factor muy principal. Y cuando tú hablas en la calle con personas o cuando pues una persona tiene una problemática, a veces el primer factor que te menciona es la economía. Mas sin embargo, el divorcio debe ser la última opción a considerarse en un matrimonio. Claro que sí, porque el señor cura dice que esto es hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. La linda cuando uno está en las buenas, y cuando está en las malas, entonces maletan go. Claro. Eso no debiera ser así. Yo quiero concluir con algo que había encontrado en el internet, me pareció muy chévere y a tono con lo que está ocurriendo hoy día. Dice, las relaciones son más difíciles ahora porque ya nadie se toma el tiempo de enamorar. Las conversaciones se convierten en texto, los argumentos en llamadas, los sentimientos en indirectas. La palabra amor es utilizada fuera del contexto. La inseguridad se volvió una forma de pensar. Los celos, un hábito. Engañar en accidente y ser lastimado ahora es algo natural. No, ahora se declaran y se piden amor hasta por Facebook. Ya no hay aquello de la tarjetita y el enamoramiento y el que visita tu casa. Ahora es por Facebook, te escribo, ¿quieres estar conmigo? Sí o no, ya tú sabes cómo es esto. Así y mismo también se dejan así, acaban la relación. Ay, Dios mío, este país de nosotros, ¿dónde estará? Tú sabes que un día de esto vamos a abrir una página importante de un país. Y lo que va a decir es Puerto Rico vendida a Arabia Saudita. Yo creo que eso lo pasa. Tus teléfonos para gente que se quiera comunicar contigo o cualquier otra persona que quiera desarrollar más de lo que es la psicología, tanto en el hogar, tanto en la industria, donde debe llamar. ¿O claro, tu página? Claro, me pueden conseguir en el Instituto Génesis. Esto está en Condado Moderno, en Caguas. El número de teléfono es 939-717-2138. Eso es así, así que usted no se mueve ahí, que esto es mucho más de Somos No Somos. Viene desde aquí, desde Vega Baja, la Rumba Burger, frente al estadio Carlos Román Brull de Vega Baja. Óyeme, el rey de los hamburgues y especialidad lechón al carbón los viernes, sábado y domingo. Están abiertos desde las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde. Hay desayuno, hay almuerzo, especiales, 5 pesitos, incluye refresco. Tremenda jartera que uno saque. Aquí hay unos hamburgues más grandes que yo. Tú no vas a encontrar en el teléfono 855-4232. Esto es en Vega Baja, urbanización Las Flores. Aquí te espera mi pana José Bruno y atentos empleados. Esto es lo que encontramos más con la acción de Somos No Somos. Encuentro ahí con mi padre Marcano, tremenda introducción. Marcano, su número de contratación me encanta, que nace el concepto tuyo de con el calizo y la musiquita. ¿Cuántos años te llevan eso? Pues mira, sinceramente llevo desde el 77, desde el 77 Dios tocando. Dios mío, si este tocó con los apóstoles. Sí. ¿De dónde es usted? Yo soy natural de Gurabo, pero vivo en Junco, así que soy Gurabo junqueño. De junqueño por ahí para abajo. Y esta cuestión del calizo, ¿dónde la aprendió? De eso tocar ahí los drones. Pues mira, sinceramente, allá en el barrio, en campamento, que empezaron con unas cuantas bandas de calizo allá, y yo pues de presentado me pasaba escuchándoles, y seguí aprendiendo. Ya, ahí le cogió la moda y eso. La gente que te quiera contratar para bautismo, fiesta, cumpleaños, divorcio, ¿dónde tienen que llamar? De todo. 463-3178. Súmelo otra vez para que salga. 463-3178. ¿Y no tiene una paginita Facebook o algo así? Pues mira, no la tengo porque hay que modernizarlo. Hay que modernizarlo un poco. Pero ten número ahí a llamar. Seguro, y tenemos merengue, tenemos salsa, tenemos calizo, tenemos de todo un poco. Tengo cantante, lo que ustedes quieran, para cualquier fiesta. Eso es así. El Oreo, toco hasta puerta. Eso es así. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, papito. No se lo vaya, continuamos con mucho más. Somos No Somos. ¡Ándale!
Oye, tú que estás ahí, ¿deseas rebajar unas libritas? O quizás lucir un abdomen así como el mío, sin grasa. Pues te tengo la solución. Ese producto que ves en pantalla, lo vendo yo y te lo entrego personalmente. Llama al 787-478-8620. Te estaré esperando tu llamada. Yo no lo puedo olvidar. Se me sale la babita. Yo no lo puedo olvidar. Échale, papá, que continuamos con más de Somos los Somos. Y usted sabe, tengo a mi pana aquí, a la Cere, Javier Carballino, y usted sabe, vocalista de Iguana, y está en la Mujiganga. Cuénteme, que sé que tiene algo por ahí y le está dando bien duro. Aquí estamos gozando en el corazón de Juncos. Eso es así, en el tenedor. El tenedor, papá, de Juncos, que es mi casa de todos los viernes, tú, vaya, sabes. Vaya, aquí usted está todos los viernes frío. Todos los viernes aquí de 9 a 12, dándole duro a la guitarra y a veces con la banda, con mi banda Iguana. Ante casa llena, ¿eh? Casa llena, ¿tú viste cómo está eso? Bueno. Pues mi gente, nada, aquí estamos, Tato, estamos en toda la isla sonando una canción que se llama Envuelta en Milagro de Iguana, una canción bonita, se llama Envuelta en Milagro porque es una canción de enchulería, está enchulado, de una muchacha así, tú la ves envuelta en milagro, y entonces, tú sabes, todo lo... De una mami de esos culos le quiere caer de una vez. Tú le encuentras cosas que a lo mejor el que está al lado no se da cuenta. Sí, sé que estuviste por ahí en promoción y eso, estuvimos hace un par de días escuchándote en una de las emisoras y qué bueno tenerte aquí. Y grata más la sorpresa que cuando vinimos acá al trabajo de Somos o No Somos con el Tenor, usted es el vocalista de aquí de los viernes. ¿Cómo te sientes la aceptación de la gente que te conoce bien, que cuando estás cantando, cuando te ven, vaya Cuba, ser igual y lo esto? Y el calor, tú siendo cubano radicado aquí en Puerto Rico. En familia, seres. En familia, mano. El otro día me preguntaban algo así, como que de noche, cómo nos va de noche cantando, porque es la hora en que trabajamos. Y es la hora en que la gente está relajada. Y es la hora en que la gente te dice las verdades. Si te gusta la canción esta o si no le gusta la otra. Y entonces es muy útil porque tú vas formando el caminito por donde tú tienes que dar. Exacto, por donde tienes que ganar. Usted y yo tenemos un amigo en común que la otra vez la hablamos, el señorito Dani Rojo, el del Guaniquiqui. Sí, ese consorte está allá en Nueva York acabando con el pornofón. ¿Qué es lo próximo que tienes en mente por ahí? De una vez desarrolle más la banda y este número que tienes. ¿Tienes contrataciones afuera o estás trabajando acá en los popies? No, estamos trabajando aquí en patronales, estamos hablando de patronales, estamos hablando de estas fiestas de fin de verano que hacen la misma emisora que están sonando la canción. Y vamos a sacar un EP, que está muy de moda ahora, como que sacar un disco pequeño de 5 o 6 canciones con algún arreglo de live de los mismos, de las mismas canciones que están en el disco Un Largo Viaje, que así se llama el disco Un Largo Viaje, que va a estar acá, el sencillo que está sonando. Y el video de Envuelta en Milagro, que sale la semana que viene, le vamos a estar dando duro ahí. Así que a lo mejor te llamo a ver si le quieres dar eso un poquito. Eso es así. Pues separe ahí su agenda. Busque a su consorte y marque el 24 de noviembre para que esté en el aniversario de Somos No Somos, que va a ser en mi pueblo Vega Baja, y va a estar en tarima con Rumba Caliente para gozar y bailar, Henry Aguayo el Cuco y la buena música de su vacilón y conjunto El Iguana, con el Acere Carballino. Eso sí es una sorpresita. Ya usted sabe cómo es. Así que usted sabe, de ahí su nombre, contrataciones, Facebook, página de internet, auxilio mutuo y número de emergencia. 787-430-7120. El disco se llama Un Largo Viaje, disponible en todas las tiendas, iTunes, Napster, todo eso, ¿eh? Y físicamente en el Viejo San Juan, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, @ Iguana Música es la dirección nuestra en Twitter. Eso es así, papá, usted no se mueve de ahí, que continuamos con mucho más de Somos los Somos. Vaya el Carballino en The House. We'll be right back.
¡Échale! A ver, María, qué clase de programazo, señoras y señores. Se la dejamos caer de qué manera desde aquí, desde el restaurante El Tenedor, en Junco, Puerto Rico. Esto es historia, esto es ambiente, esto es gracia. Óigame, con mi pana, vaya a hacer el cubano vocalista de Iguana, que ya usted sabe que esa canción está, eso es lo que viene por ahí. Como dicen ahí en Matanza, acabando, mi brother. Estoy aquí con las bellas nenas, con Estefanía y Paulín. Hablen ahí sus promociones. Bueno, agradeciendo a todo ese público, toda esa gente de Humacao, toda esa gente de Junco que nos acompañó. Este lugar está espectacular, así que si usted quiere pasar por aquí por El Tenedor, no deje de darse la vuelta. Quiero agradecer a la doctora Evelyn por el cuidado de mi piel. También quiero agradecer a 10 más 10 por el cuidado de mis uñas. Y si usted quiere borrar esas estrías, tiene que accesar CandyHoneyByPauline.com. Ahí está disponible mi Candy Honey Scrub y también para eliminar la celulitis, mi Black Honey. Agradeciendo a todas esas chicas que ya están comprando en mi página, accese www.CandyHoney.com. Un beso bien grande. Ya saben que me pueden conseguir a través de Facebook, Twitter, Pauline Crespo. Y ahora los dejo con Stephanie. Quiero dar las gracias a todas estas personas que nos sintonizan todos los miércoles a las 10 de la noche. Quiero dar las gracias a Ronald Cuilán de Outdo Salón para el cuidado de mi piel, para el cuidado de mi cabello y mucho más por el make-up fabuloso que me hicieron hoy. Y nada, mi Twitter, Fanny Dayan, Facebook, Fanny Dayan, ya saben, y todos los miércoles a las 10 de la noche, ¿verdad, Tato? Eso es así. Somos o no somos, quédense con ese micrófono que yo tengo, el mío. Somos o no somos por Punto 2 de Telemundo, mi ropa de marcha, la camisa de Hayosun, que ya usted sabe que nos queda auspiciando. Venimos con una motora nueva para ellos, ustedes saben los Fortrack que llegaron en la avenida. Nuestros auspiciadores, Paul Escarqué, Almestec, Crazy Pound. Óigame, venimos con un montón de cosas más. Usted no se puede mover de que somos o no somos. Viene acabando. Viene por ahí el segundo aniversario con Rumba Caliente, que ya confirmó. Y también confirmó Henry Aguayo, el que se parece al Cuco. Eso va a ser en Mega Baja. Más detalles, www.somosonosomos.tv, como también el calendario de las pizarritas. Ya salieron 6, ahora quedan 6. Vaya por tu vida. Buenas noches, mi gente. Nos vemos mañana en la emisora. Que me mires simplemente y sin arraigo, es que vengo provocando simpatías en tu querer. Si te digo que me lleves a la cima de tu aliento, no vaciles si te cuento mi modo de proceder. Cuando te cuida para bien, tu Dios, tu luna, tu fuente, hazme caso para verte envuelta en milagros.